Santa Lucía Ramírez, que tenía una habitación permanente en el club, sostuvo reuniones con comandantes paramilitares. Y es bien sabido que allí era donde los políticos y empresarios condenados por corrupción y lavado de activos negociaban las coimas con los empleados públicos y planeaban elaboradas maneras corporativas de blanqueamiento de divisas. Fundan la corporación Club El Nogal, que se convirtió en poco tiempo en la sede alterna en donde se decidía realmente la política del país. Ese club social fue epicentro del surgimiento de una oleada de corrupción estatal, de violencia política y el centro de operaciones del paramilitarismo,